Y acá lo que hay es un claro reproche ético por la manera de actuar del expresidente Sebastián Piñera, siempre intentando burlar a los órganos de supervisión y fiscalización, creando estructuras societarias para que queden fuera del perímetro de la Superintendencia de Valores y Seguros, del perímetro regulatorio de ellos, creando sociedades en paraísos fiscales para poder evitar la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Ahí la única obligación legal era informar que se sacaban las platas, pero después el servicio ni siquiera podía requerir información respecto a qué ocurría con esto y por lo tanto era imposible que pudiese saber cuáles eran los impuestos que correspondía pagar por la rentabilidad de esas inversiones, de la misma manera donde se ocultó, ¿no?, en la declaración de interés y patrimonio de las sociedades en el extranjero. Y a mí me parece que el informe de ellos sí que era de mala fe, porque tenía un conjunto de supuestas respuestas a declaraciones nuestras de distintas personas de gobierno que, según ellos, habían sido de alguna manera desmentidas por las autoridades, pero eran de alguna manera extractos absolutamente descontextualizados, inconexos, planteados de mala fe. Yo creo que el informe de ellos era derechamente de mala fe. A modo de ejemplo, ellos señalan que el Contralor desmintió el hecho de que la declaración de interés y patrimonio no fuera verídica en su contenido. ¿Por qué? Porque el Contralor dijo que se había presentado en tiempo y forma. Y dijo también en la misma comisión que en ese momento la Contraloría no tenía ninguna facultad para conocer ni pronunciarse respecto del fondo. Por lo tanto, carecían de facultades para poder saber si era completa o era incompleta, porque no tenían esa atribución. Recién se la dio con la dictación de la ley 20.880. Por lo tanto, era imposible que el Contralor pudiese hacer una afirmación categórica respecto del fondo, y lo dijo en la misma comisión. Ese es uno de los ejemplos. O cuando ellos citan de que el Servicio de Impuestos Internos dijo que se había cumplido con la ley. Es cierto, se cumplió con la ley, pero la ley en ese momento solo exigía informar las sociedades que se constituían en el extranjero, pero la ley, en el caso de los paraísos fiscales, le impedía investigar, le impedía requerir información. Por lo tanto, aquí lo que está en juego a nuestro juicio, más que el cumplimiento o no de ciertas normativas, tiene que ver con ciertos principios que están recogidos en nuestra Constitución Política y que están recogidas también en la Ley de Base de la Administración del Estado, que es el principio de probidad, del actuar correcto, del actuar de acuerdo, ¿no es cierto?, a la decencia. Creo que eso efectivamente es el reproche que se le hace a Sebastián Piñera en la forma en que ha manejado sus negocios, en que ha generado un conjunto de conflictos de interés entre el ejercicio de la función pública y sus intereses particulares. Y por lo tanto, es el contenido del informe lo más relevante. Todas las críticas que puedan hacer de la redacción, a mí me parece que bienvenidas sean, pero son un voladero de luz respecto del fondo de la comisión investigadora, que a mí me parece que es lo más relevante. Aquí no se hace ninguna imputación injusta. Es más, quedó descartado en la comisión investigadora, y no es parte de nuestro informe, de que aquí se pudo haber descuidado la defensa de Chile en el litigio de La Haya para poder provocar el resultado que tuvo el juicio. Eso quedó descartado, no hubo ni un antecedente en esa línea, por eso que no está contenido en el informe. Otra cosa es la manera en que Sebastián Piñera maneja su negocio y cómo lo confunde con el interés público y además le oculta información a los chilenos, como por ejemplo cuando dijo que tenía un fideicomiso ciego y quedó absolutamente desmentido por el superintendente de valores, porque ese fideicomiso jamás fue ciego.